Bueno, estamos en Bogotá, 25 de enero del año 2019. ¿Nombre? Lina Margarita. ¿En la conversación te dicen Lina o Margarita? Lina. ¿Lina? ¿Apellido? Cote. Cote. ¿Edad? 24 años. Eso es para saber cuántos años le faltan para morir. Porque yo a todos me los llevo de 90. Del 24, o sea que le faltan 56. Mucho. No, le faltan 66. 66, sí, 70. Sí, 66 le faltan. ¿A qué te dedicas? Psicóloga. Psicóloga. Y pido los otros datos, que en este caso no los voy a pedir. Correo electrónico y teléfono. ¿Nombre de tu papá? Cesario. Cesare. T. La T. Otra vez que está como raro, no tiene tocayos. Mi mamá y mi papá no tienen tocayos. Entonces, Cesario y la mamá la mamá Cleotilde, bueno, esa sí tiene tocayos, conozco Cleotildes. ¿Están vivos? Luego trazo una raya y ya empiezo las preguntas propiamente dichas. Entonces, hace poco tuve un aborto. 5 meses. Hace 5 meses tuve un aborto, pero no fue provocado. Tuve un aborto no provocado. Siento que me ha ido mal con los hombres, que a raíz de mi problema lo he asociado con mi problema hormonal, bueno, médico, lo he como asociado con la parte de las relaciones de pareja. Y acerco esto un poquito más. Entonces, siempre me va mal con los hombres y he asociado mi problema hormonal con las relaciones de pareja. ¿Correcto? Sí. ¿Sí están escuchando? Sí. Bueno, me ha ido mal con los hombres. ¿Has tenido alguna relación que te marcó, que haya terminado? ¿Cómo se llama sin apellido? Oscar. Oscar. ¿Cuánto tiempo duraste más o menos con Oscar? 6 meses. Ah, no, no, ustedes no fueron ni siquiera amigobios. 6 meses. A 6 meses le tengo que restar la tercera parte, que es el tiempo que ustedes han estado dormidos, 8 horas diarias. O sea, le resto 2, quedan 4. A esos 4 que quedan, le tengo que restar 2 meses, el tiempo equivalente al trabajo, porque cada uno de los dos trabaja 8 horas diarias. Ese tiempo lo podemos contar, ustedes no estaban juntos. Quedan 2 meses. A esos 2 meses le tengo que restar el tiempo de las necesidades fisiológicas. Ustedes no entraban juntos al baño. Eso hay que restarlo. Son 2 horas por día. Le tengo que restar los días de fiesta nacionales, le tengo que restar la Semana Santa. Conclusión, ustedes no llegaron ni a conocer. ¿O estoy equivocado? Listo. 3. ¿Qué más quieres cambiar o retirar hoy? La parte de la enfermedad como tal. O sea, yo quisiera dejar de tomar mis medicamentos. Sí, yo quisiera... ¿Cuál es la enfermedad? ¿En qué consiste? Yo tengo un diagnóstico hipotiroidismo, hiperprolactinemia, anemia hipoficiaria. Mire qué interesante el rótulo, la etiqueta. Yo soy el primero en quitar esos rótulos. ¿Qué pasa con las etiquetas? Les voy a poner un ejemplo que no es cierto. Un día yo compré apartamento nuevo y me fui con mi abuelo para Home Center para buscar con qué decorarlo. Y estaban en promoción un juego de tarros para la cocina, recipientes, muy baratos. Y mi abuelo me dijo, cómprelos.
Yo los compré, eso hace como 5 años. Pues hay tarros que están sin estrenar. ¿Por qué? En uno dice lentejas y yo no como lentejas. En otro dice garbanzos liofilizados y yo no como garbanzos liofilizados. Ahí está el tarro vacío hace 5 años. En cambio, tengo cosas que no he podido guardar en ningún tarro porque en ese combo no venía marcado ningún tarro con lo que yo tengo. ¿Qué hubiera hecho yo? Haber comprado los tarros sin etiquetas, en blanco. Tengo arroz, lo echo ahí. Harina, lo echo ahí. Azúcar, lo echo ahí. Si el día de mañana se me acabó los frijoles y no volví a comer frijoles, pues echo las alberjas. ¿Me hago entender? Ese es el problema de las etiquetas. Y yo pongo otro ejemplo. Las calcomanías esas que la gente se pinta. Los tatuajes. Problema en el que se metieron. En ese momento sí, a lo mejor está de moda, le gustó, pero ahora, 30 años después, ¿quién garantiza que ese tatuaje se le guste? Pues aquí a usted le pusieron una etiqueta muy bonita. Y si me da tiempo ponerla, porque tenemos que empezar por quitar esas etiquetas. Encendemos aquí. Sigamos hablando mientras sale la imagen. Entonces me diagnosticaron, o sea, me pusieron etiqueta. ¿Qué te diagnosticaron? Aroma hipofisial. Otra vez más fuerte que yo tengo secuela. La aroma hipofisial. ¿Ustedes entendieron? Adenoma hipofisial. Adenoma hipofisial. Es un tumor en la hipófisis. Tumor en la hipófisis. Y debido a eso, pues se deberían la hiperprolactinemia, el hipotiroidismo. ¿Y eso me produce? Hipotiroidismo. ¿Qué más? Hiperprolactinemia. Y tensión intercraneal alta. Y tensión intercraneal. Tengo ovarios poliquísticos. Siempre, pues, yo digo, no. Yo soy diagnosticada, pero yo la verdad no le doy mente a eso, ¿no? Sí. Sin embargo, he intentado dejar mi medicación, he intentado buscar otras alternativas, pero no. ¿Usted ha buscado en español lo que quiere decir intentado? Busquen un diccionario para acá lo que quiere decir. Dice, intentar es lo mismo que no hacer. Y ponen varios ejemplos. Intenté ir al cine, no fui. Intenté subirme al árbol, no me subí. Intenté saludar a mi papá, no lo saludé. Intenté, es lo mismo que no hacer. Entonces, sí, usted ha intentado muchas cosas, pero ¿ha hecho alguna? Bueno, sigamos. ¿Qué más quiere cambiar o retirar hoy? ¿Hay miedos? Pues le tenía miedo a los sapos, pero creo que ya... ¿Miedo a qué? A los sapos. Bueno, miedo a los sapos. Fobia. ¿Hay tristezas? Sí. Tristezas. Rabia, rencores, complejos. ¿Quién ha muerto que te haya marcado? ¿Alguien que te haya dado afecto? ¿Abuela, abuelo, tía? Familiar, pero no muy cercano. No importa que sean lejanos. ¿Quién se murió? Mi abuela, pero no
pero tenía poquita. Listo, murió mi abuela. ¿Materna o paterna? Paterna. Murió mi abuela paterna. De esto no hemos hablado, de las herramientas, de las técnicas. Mañana hablamos de eso. O sea, que yo voy a hacer ahora cosas que no he explicado. ¿Cómo se llama la abuela? Sofía. ¿Mala relación con alguien? ¿En el hogar? En cualquier parte, en el trabajo, en el hogar. ¿La relación con tu papá, buena o mala? Muy buena. ¿Con tu mamá? Ya me contestó. Antes, pero ahora hemos... pues, ha mejorado. Ya me contestó. Relación regular con mi mamá. Entonces, vamos a poner un pequeño video donde tratamos las etiquetas y los medicamentos. Sí, yo lo veo. A ver, ¿tenemos sonido aquí? Posiblemente sí. Bueno, ahora sí vamos a escuchar otro testimonio. Buenas tardes. Mi nombre es Jennifer, ha sido una experiencia muy, muy favorable con las regresiones. Tenía diagnóstico de depresión mayor, desorden bipolar y despersonalización. Ya vivía bajo el efecto de demasiados medicamentos, al punto de que no me paraba en la cama. Cuando me paraba, estaba hospitalizada. Muy, muy, muy mal. Ya no quería a mis hijas, ya no. ¿No? No me resistía. Me dijeron de estas regresiones, me hice una aquí y me hice otras particulares. 5 en total. Y gradualmente fui dejando los medicamentos. Después de 5 años no tomo ningún medicamento, absolutamente nada. Ahora trabajo, manejo una empresa, tengo 16 empleados bajo mi responsabilidad, mientras que me habían dicho que yo ya no podía hacer nada. Entonces, de verdad que esto les puede servir muchísimo, que no es mágico de un instante para otro, pero gradualmente se sirve mucho. ¿Cuánto tiempo hace que se va a casa? La última hace por ahí unos 5 años. Bueno, ahí tenemos el testimonio de que esto sí funciona cuando... ¿Por qué 5 terapias? Por la medicación. Le quitamos esas etiquetas que le han puesto y ahora la da completamente normal. En el caso tuyo, pues... es un poquito distinto porque parece que es algo físico, como dices. Pero como estamos es explicando para todos, por si se les presenta. No sé quién por las etiquetas. Bueno, relación regular con mi mamá. Vamos a comenzar. Cierra los ojos, suelta el cuerpo, relájalo. Ya tú sabes que vamos a hacer primero un ejercicio de exploración psicoemocional consciente, muy sencillo. Ya te has dado cuenta en qué consiste. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos.
y te voy a mostrar en qué consiste. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas. Yo te diré cuándo hacerlo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Recuerda el nombre de una escuela o colegio en el que estudiaste? ¿Con quién vives? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿Pensaste las respuestas? Sí. Perfecto. Ahora quiero que pienses en cualquier momento o situación de tu vida. Algo que te marcó. Puede ser un momento triste. Puede ser un miedo. Puede ser algo en tu niñez. Lo que venga a tu mente. Y yo voy a contar de 1 a 5. Al llegar a 5 voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que recuerdas o sientes. 1. 2. 3. Si era de día o de noche. Si estaba sola o con alguien. 4. 5. Recuerdo, me veo niña en mi casa y que era muy rabiosa. Hacía pataletas, me jalaba el cabello y me veo en el solar de mi casa. Mi papá, para calmarme, lo que hacía era meterme de cabeza al tanque. Quiero hablar un momento con tu papá. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con él. Voy a contarte 1, 3 y cambias. 1, 2, 3, cambia. Te sale o buenas noches. ¿Tú eres el papá de Lina? Sí. Te sale, ¿tú qué trabajas? ¿Qué haces? Mecánico. Eres mecánico. O sea que sabes mucho de mecánica. Tesalio, ¿tú sabes también de psicología infantil aplicada en la infancia? Sí. Ah, qué interesante que también sabes de psicología. Veo que tienes un método muy interesante para calmar pataletas. Entrar a un estado de semi-ahogo a la niña. ¿Eso te ha funcionado? Sí. Ah, te ha funcionado, qué interesante. ¿Y has pensado en lo que pudiera suceder si se te va un poquito la mano en el tiempo y realmente ahogas a la niña? ¿Sabes si en la cárcel puedes trabajar la mecánica? No. No, yo sé que no. ¿Qué mecánica te van a trabajar en la cárcel? Y mucho menos esa psicología que primera vez que le escucho, que si quieres calmar a una niña con pataleta, métela al tanque con agua. Si no se calma, síguela metiendo. Te salió. Desde mi punto de vista, eres una analfabestia en psicología infantil aplicada en la infancia. ¿Tú quisieras que la niña te perdone por eso? Sí. Pues háblale que la niña te esté escuchando. Pídele perdón. Pensaba que te calmaba, que era la mejor manera. Pero veo que te hice daño. La quiero mucho. Pues demuéstrele que la quiere mucho. ¿La quiere abrazar? ¿Lo ayudo? Anda, abrace a su bebé.
abrácela. Y le hago una pregunta a Tesalio. ¿Lina es fea o es linda? Linda. Linda. ¿Inteligente o tonta? Muy inteligente. Muy inteligente. Entonces dígaselo. A su hija le va a gustar que usted le diga eso que me está diciendo a mí. Que es muy inteligente. Que la amo mucho. Y que me gusta hablar con ella porque le apasionan los carros. Perdóneme. Pero veo que lo dijiste con sinceridad. Déjame hablar un momento con la niña. Linita, ¿le perdonamos eso y un poquito más? Entonces, perdonémosle eso y un poquito más. Ah, yo lo retiro. Yo lo retiro, yo lo retiro. Fuera, 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 fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito, algo feliz, algo que te guste. Puede ser una muñeca, un árbol, un arco iris, o cuando conociste el mar, ¿qué colocaste? Una playa. Ah, esa playa queda espectacular. ¿Le pusiste palmeras? Muy tranquila. No, muy tranquila. Entonces, ahora que estás allí en esa playa tranquila, a la orilla de ese mar, ¿qué quiere decir? Mucho amor, reconforta. Vuelve a ese momento que me estabas platicando, que me estabas diciendo hace poco. Quiero darme cuenta qué sucede. Que siempre me sentí rechazada, como que no me prestaban atención en casa. Quizás siempre quise llamar la atención. Ahora que ya tu papá te ha dicho que te quiere, solo que no lo había podido expresar antes, ¿qué hacemos con ese sentimiento de rechazo que antes sentías? ¿Lo quieres conservar 6 meses más o lo retiramos? No lo quiero tener. Pues retiremos de una vez, que va a guardar cosas viejas. A ver, retiremos ese rechazo, retiremoslo, retiremoslo, retiremoslo. Fuera, 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 fuera. Ahora en ese espacio donde estaba el sentimiento de rechazo, ¿qué quieres colocar? Le puedes poner a esa playa unos pelícanos o unas gaviotas. Puedes poner ahí en el mar 2 o 3 delfines. ¿Qué vas a poner? Le puedes poner también una sirena. Eso se ve muy bonita ahí en la playa. No, delfines. Ah, esos delfines quedan espectaculares. Entonces, ahora con esos delfines en tu corazón, en tu mente, vuelve a ese momento que me estabas platicando, que me estabas diciendo hace poco. Quiero darme cuenta qué sucede. Siempre creo que viene que ellos esperaban a mí. Siento que ellos esperaban un niño. Espera un momento, yo averiguo eso. Tesalio, ¿es verdad lo que me está diciendo tu hija? ¿Ustedes esperaban un niño? Sí. Sí. Quiero hablar también con Cleotilde. Cleo, ¿es cierto lo que me está diciendo Tesalio? ¿Ustedes esperaban un niño? Siempre queríamos el varón. Ajá. Y lo íbamos a llamar Camilo Andrés. Carlos Andrés lo íbamos a llamar. Camilo. Ajá. ¿Y qué sintieron cuando el médico les dijo que venía una hermosa niña? No, igual. ¿Igual? Ay, Clotilde, yo no te creo eso. ¿Cómo vas a comparar una hermosa niña con un feo niño?
Clotilde, ¿me estás diciendo eso desde lo más profundo de tu alma? ¿Que te dio igual? Él quería un niño. Ah, él quería un niño, él. Pero es que yo no estoy hablando con él, yo estoy hablando con Clotilde. ¿Qué quería Clotilde? Un varón. Ah, ¿también querías un varón? Ok, pues el universo te va a dar gusto, Clotilde. El universo está escuchando lo que me estás diciendo. Pero no te preocupes, no eras la primera mamá huérfana de niña. Parece que el universo se equivocó en la entrega. Había una familia que estaba esperando una niña. Pero usted sabe que a veces esas cigüeñas se traban, se equivocan. Y parece que esta niña la entregaron donde no era. Y el universo se la volverá a llevar. Pero te lo advierto, Clotilde, no eres la primera mamá huérfana de niña. Poco a poco te irás acostumbrando a eso. Y tú también te sabes. Entonces, permiso, yo retiro la niña porque la vamos a entregar en la familia que la estaba esperando. Parece que no era para ustedes. Ahí yo la retiro, yo la retiro, yo la retiro. Fuera. Ahora sí, Clotilde y Tesalio, les deseo suerte. Les deseo que en un futuro tú, Cleo, quedes en embarazo y tengas ese niño que aspiras. No. El universo escuchó tu petición, que no querías niña. No, no. Entonces, ¿por qué no se lo dijo antes cuando la tenía a su lado? ¿Por qué espera perderla para decírselo? No, ya no. Ya usted espere a ver el universo si cambia de parecer. Pero acostúmbrese a ser mamá huérfana de niña. No es la primera mamá a la que le va a ocurrir eso. Yo amo a mis tres niñas. Pues la va a tener que extrañar, pero se va acostumbrando poco a poco. En la familia donde ahora le están entregando están felices. Súper contentos. Pues dígala a mí, ya que la mamá si ya no la tiene. Y si la amó, ¿por qué no se lo dijo? Cuando yo le pregunté, Cleo, ¿quieres una niña? No, yo quiero un niño. Cleo, ¿qué sentiste cuando te dijeron que venía una hermosa niña? Ah, a mí me dio lo mismo. Lo mismo, pues ahora sí, súfralo, siéntalo. Pero yo la amo. Sí, porque espero a esta hora para decirlo, cuando ya el universo se la había llevado. Ya lo sabe. Si el universo le da otra oportunidad de tener a la niña, la acepta, pero ahora sí con amor. Claro. Claro, eso no está ni tan claro, solo vamos a probar. Es que eso no es diciendo. Pues parece que el universo te sintió esa tristeza y está devolviéndote la niña. Ahora sí, Cleo, ahí la tienes. ¿Qué le vas a decir? Que la amo mucho, que siempre la acepté. No, está bien que exagere, pero que usted se crea la exageración, que siempre la acepté. No, que la haya aceptado ahora es otra cosa, pero cuando diga mentiritas, por lo menos usted créaselas. Ahora la aceptas. ¿La quieres abrazar? Anda, abrázela, pues, que ya siente ese abrazo. ¿Qué más le quieres decir a tu hija? Que cumpla sus sueños. Que cumpla sus sueños. Te hago a ti una pregunta que le hice hace poco a Tesalio. ¿Tu hija es fea o es linda? Muy bella. Muy bella. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. Entonces dígaselo. Dígaselo. Recuerden la película Motivación. Inteligente. Que es berraca. Eres muy inteligente, eres berraca. Que la admiro. La admiro.
Ahora déjame hablar un momento con Tesalio. Tesalio, quiero escuchar tu opinión actual. ¿Aceptas con amor a tu hija? Sí. Entonces dígaselo. Lo acepto. La amo. Le pido perdón. Si la llegué a rechazar. Linita, ¿los perdonamos? Sí. A ver, perdonemos ese par de zumbambicos. Bueno, Tesalio y Clotilde, me despido de ustedes porque necesito seguir el proceso con Lina. Que la paz del universo los acompañe siempre. Ahora, Lina, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo. ¿Y con quién estás allí? Sola. Estás sola. Quiero hablar un momento con Clotilde. Cleo, ¿por qué tu hija está sola en el hospital? Si está delicada. Estaba lejos. Ah, tú estás lejos. ¿Y llamas a tu hija? Porque usted sabe que el teléfono se hizo para cortar distancias, no para alargar conversaciones. ¿La llamas? Sí. ¿Y qué es lo que le pasa a tu hija? Explícamelo tú. Ella se lo buscó. ¿Cómo así que ella se lo buscó? A ver, explícame eso, Cleo, que no lo entendí bien. ¿Qué fue lo que tu hija se buscó? Yo sabía que no podía quedar embarazada. Ella sabía que no podía quedar embarazada. ¿Y quién se lo dijo? ¿Un ángel? ¿Quién le dijo eso? Los médicos. Los médicos. ¿Usted no sabe que los médicos también se equivocan? Se ha equivocado Dios, no se van a equivocar los médicos. Pero en fin, supongamos que sí. Pero usted no me ha contado qué fue lo que pasó. Que estaba en el hospital. Estaba en el hospital. Pero no tengo buena comunicación con ella. Ah, no tiene buena comunicación con ella. Qué interesante. Mi abuelo decía, escarba, escarba y encuentras. O sea que la relación con tu hija no es bien buena. A ratos. Es a ratos. ¿Por qué no, Cleo? No hace las cosas como son. Ah, ella no hace las cosas como son. ¿Y quién le dice cómo son? Usted. Debe cuidarse. ¿Ah? Cleo, ¿cuántos hijos tienes tú? Tres. Tú tienes tres. ¿Qué opinas tú de las relaciones afectivas, novios que ha tenido tu hija? No son buenas. No son buenas. ¿Y tú se lo has dicho a tu hija que no estás de acuerdo con eso? Ah,
bueno, en ese caso sí te aplaudo, en eso no me meto. Eso lo decide tu hija. ¿Por qué dices tú que las relaciones no son buenas? ¿Me repites? Eso no lo hablamos. A ver, te voy a preguntar distinto, Cleo, para ir poniendo los puntos en las íes. ¿Qué quieres tú que esa hija hermosa que tiene, súper inteligente, te perdone hoy? ¿Que no confía en ti? ¿Y por qué crees tú que tu hija no confía en ti? No he sabido escucharla. No he sabido escucharla. Pues mi abuelo decía, más vale tarde que nunca. Aprende a escucharla desde ya. ¿Entonces le pide perdón por eso? Sí. Linita, perdonamos a tu mamá por hacerse a veces la sorda. Sí. Entonces perdónala por ser una sorda virtual. Perdónala. Perdónala. Cleotilde, ¿qué más quieres que Linita te perdone hoy? No. ¿Nada más? No. Bueno, entonces me despido porque va a seguir el proceso con ella. Y ahora quiero hablar un momento con la abuela Sofía. Abuela, ¿qué opinas de tu nieta? ¿Fea o linda? Linda. Linda. ¿Inteligente o tonta? No, si yo te soy es muy inteligente. Ha sido de mis nietos más inteligentes. Abuela, ¿tú estás en la luz? Sí. Sí. Entonces te voy a pedir un favor. Pide autorización a la luz para hacer un examen interior de tu nieta, para entender qué es lo que le pasa, qué es lo que le afecta a la salud. Y si la luz autoriza, sánala. Corrige lo que haya que corregir. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir y aplique el bálsamo mágico sanador donde sea necesario, en cada célula, en cada neurona, en cada nervio. Entonces, abuela, pide permiso a la luz. Abuela, ¿la luz autorizó? Sí. Entonces haz una introspección, una visualización interior de la cabeza de tu nieta y corrige lo que haya que corregir. Con una escoba barre todo lo que haya que barrer, limpia lo que haya que limpiar, une lo que haya que unir, ajusta lo que haya que ajustar y aplique ese bálsamo mágico sanador en todas las células de tu nieta. Ella tiene que aprender ser fuerte. A ser fuerte. Emocionalmente. ¿Me repites? Emocionalmente tiene que aprender a ser fuerte.
abuela, ¿me ayudas con eso? Le hacemos unos aeróbicos emocionales intensos, ultra rápidos, para que ella se fortalezca. Tiene que controlar su emocionalidad. Ella tiene que controlarse emocionalmente. Ayúdeme con eso. Es su nieta y usted la conoce más que yo. ¿Le aplicamos un control digital emocional? Sí. Aplíqueselo, pues. ¿Y qué es lo que ella tiene que controlar emocionalmente, abuela? Se deja llevar. Ella se deja llevar. No piensa. No piensa. La emoción le gana. La emoción le gana. Abuela, entonces, ¿qué hacemos? Le aplicamos un poquito de equilibrio en la mente y el corazón, para que no se deje llevar. Sí. Ayúdeme con eso. Aplíquele un freno emocional. Ella va a estar bien. Abuela, dígaselo a su nieta. Eso que me acaba de decir a mí. Mientras usted lo dice, yo tomo café. Va a estar bien. Tiene que creer en sí misma y nunca dudar de lo que puede llegar a ser. Abuela, ¿eso que le diagnosticaron a tu nieta es correcto o parcialmente incorrecto? Incorrecto. Incorrecto. Ella se lo ha creído. Y ella se lo ha creído. Entonces, abuela, retírele esa etiqueta a su nieta. Retírele esa marquilla que le pusieron. Y armonícele la tensión intracraneal. Que quede como debe ser, abuela. ¿Listo? Sí. Abuela, antes de despedirnos, ¿qué otro regalo le quieres dar a tu nieta? Quiero decirle a mis hijos que no peleen. Que se lleven bien. Que se lleven bien. Que ayúdense unos a los otros. Que se ayuden unos a otros. ¿Qué esperan? Eso es de ustedes. Para todos.
es para todos. Lo mismo. No peleen. No peleen. Abuela, tu nieta me habló también de ovarios poliquísticos. ¿Quisieras pedir permiso a la luz y examinárselos y limpiar lo que haya que limpiar, sanar lo que haya que sanar, retirar lo que haya que retirar? Sí. Hágale pues, abuela. Ayúdeme con eso. Que queden como nuevos. Y te hago una pregunta, abuela. Yo no estoy como muy de acuerdo con tu nuera, con Cleotilde. ¿Es cierto que tu nieta no puede quedar en embarazo? Todo a su tiempo. Abuela, tu bisnieto, ¿y sabes a quién me refiero? ¿Está ahí contigo? Sí. Sí. ¿Iba a ser niño o niña? ¿Qué? ¿Iba a ser varón? Abuela, ¿sería posible que nos pongas en contacto con él para que Lina le hable? No. No. Peor. Sería peor. ¿Cómo puede tu nieta elaborar ese duelo? Ella se debe enfocar en ayudar a los demás. Ahí llenará ese vacío. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. No era el momento. Pero va a lograr cumplir ese anhelo. Pero va a lograr cumplir ese anhelo. Bueno, abuela. Ya no tengo más puntos para tratar. Tengo uno, pero no vale la pena. Miedo a los sapos. ¿Ese se lo dejamos? ¿O se lo retiras? Ella ya sabe. Ella ya sabe. Bueno, abuela, te pido el último favor. Que seas tú quien despierte a tu nieta. Feliz, emocionalmente alegre, poderosamente contento. ¿Me ayudas con eso? Sí. Bueno, entonces yo me quedo en silencio y tú la despiertas.
¿Aproximadamente cuántos minutos llevas en la camilla? No sé. Por eso le dije aproximadamente, yo no le dije exacto. Calcule qué sensación tiene. ¿Mucho o poco? Poco. Llevas poco. ¿Qué recuerdas? Mi papá me pidió perdón y hablé con mi abuela. ¿Y cómo te sientes? Bien. No, como rosa. Diga todo lo que estés sintiendo, que están todos aquí pendientes de qué aprenden. No, me siento bien. Me acuerdo de algunas cosas. Mi abuela me habló mucho, pero no tengo claro. Como por partes. Ajá. Voy a probar algo. Piensa en Óscar. Quiero darme cuenta qué sientes. Nada. Nada. Piensa en el bebé y dime qué sientes. Muy bien. ¿Cómo es la relación con tu mamá? ¿Buena? Es buena. ¿Tienes alguna tristeza? No. Pues creo que nos equivocamos. Había personas que tenían más necesidad de esta terapia, porque usted dice que no tenía así como mayor cosa para sanar. Ya vimos que sí es sensible a la hipnosis, pero necesitamos determinar si la hacemos o no la hacemos. ¿Usted qué considera? ¿Ya lo hicieron? Yo no sé, usted diga todo lo que sienta, estamos probando. Sí, ya me hicieron la hipnosis y me siento bien. ¿Y en qué momento entró en hipnosis? Si es que entró. No me acuerdo. ¿No se acuerda en qué momento? Cierro los ojos y... no me acuerdo. Me acuerdo cuando preguntó mi nombre, el nombre de mis papás. ¿Papás? ¿Son qué? Mi papá. Ah, eso sí, me dio un susto. Y ya después no recuerdo qué más me dijo. Ya después no recuerdo, o sea que el momento fue cuando le dije, te voy a preguntar y no me respondas. Bueno, la pregunta que le hacemos a todas las felices, ¿permites compartir la experiencia? Sí. Bueno, entonces despedimos esta grabación. A ver, yo doy mis datos. Estamos en Bogotá, en la finalización del primer día del curso intensivo de hipnosis introspectiva, y estamos compartiendo esta experiencia con permiso de la persona que nos sirvió para la demostración. Aprovecho para invitarlos el mes entrante a España, donde estaremos también haciendo un curso de 5 días en Madrid. Iremos también a Roma, Italia, a lo mismo. Nantes, Francia. Dinamarca. Chicago, Estados Unidos. Las Vegas y Ciudad de México. Pienso que también estaremos en Ecuador, pero la agenda no la grabo en la memoria. Para eso están las personas que me ayudan. Consulten la agenda. Personas de contacto en nuestro sitio aureliomejia.com.
También pueden ver videos alusivos al tema en el sitio Hipnosis y Sanaciones. Busquen en YouTube eso, Hipnosis y Sanaciones, y encontrarán también videos nuestros. Entonces hoy me despido desde Bogotá, mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. No, no van a aplaudir.